efectivo para dar inicio a este gran desfile cívico escolar por nuestro 28 aniversario. Directora de la institución educativa 1260 de La Monta, Doris Oliva. Invitados, presentes, instructores, a todos los padres de familia. Directora, solicito el permiso para iniciar el desfile cívico escolar 2017 del 28 aniversario de nuestra institución educativa. Permiso concedido. Muchas gracias. En estos momentos, la señora directora otorga el permiso respectivo para dar inicio a este primer desfile de este año 2017. Se viene retirando y va a ingresar ya el nivel primero. Vamos a iniciar este desfile cívico en homenaje a 28 años de creación de la institución educativa 1260 La Mauta, liderado por la directora Doris Olivares López. Vamos a iniciar con la sección del primer grado A de primaria. Este 28 años que viene cumpliendo nuestra segunda casa, que nos recibió en este grado que iniciamos 2017 con 36 estudiantes, 15 niñas, 21 niños, y los padres de estos niños cuentan con gran expectativa que aprenden con sus hijos. La maestra Dione Santiago está liderando la sección Dione Santiago García, niños y niñas que adquieren nuevos conocimientos de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Van desarrollando diversas habilidades con el apoyo de todos los que lo rodean, padres, estudiantes, docentes, maestros. Y hoy te saludamos. ¡Feliz 28 años de escuelita! 1260 La Mauta. ¡Fuerte palmas! A cargo de la maestra Lucía Barreto, esta sección del primer año B cuenta con 18 varones, 17 mujeres. Los estudiantes aprenden diversas actividades, además con los padres de familia que nos apoyan. Ya se va presentando el batallón del primer año B de primaria con la profesora Lucía Barreto. ¡Fuertes palmas! ¡Gallardamente! A los padres, por favor, se les pide no estar al lado de los niños. Cada uno con su batallón, Estado Mayor. Y vamos a recibir al primer año C. Este primer año C está a cargo de la maestra Lucrecia Rengifo, que tiene 34 estudiantes, 19 niñas, 15 niños. El 15 de julio también se celebra una vida más de nuestra institución educativa 1260 La Mauta. ¡Fuerte palmas por el primer año C! Con el lema honestidad, responsabilidad y trabajo. ¡Fuerte palmas para el primer año C de primaria! Y trabajo. El aula tiene también un lema, responsabilidad, dedicación y esmero. Esta sesión está a cargo de la profesora Elisa Irigoyen Campos, quien junto a los estudiantes trabajan constantemente. Este aula está formado por 36 estudiantes, todos promovidos del año anterior de la misma institución educativa. ¡Fuerte palmas! Al segundo año grado A de primaria, su batallón, conformado por los alumnos y alumnas.
al batallón, al Estado Mayor. Fuerte palma para el segundo año B de primaria, conformado por niños, niñas, que cada día aprenden con honestidad, con trabajo, con superación. Y en esta semana que hemos tenido de aniversario, todos han trabajado, todos unidos. Es importante que los trabajos, las actividades extracurriculares logren formar nuestros hijos. ¡Fuertes palmas para el segundo año B de primaria! La disciplina, el orden. La sección está a cargo de la maestra Erlinda Yaranga Rodríguez. Los estudiantes del segundo C está conformado por 15 niños y 22 niñas. Cuenta con el apoyo del auxiliar Emelin. En su mayoría tienen 7 años. Son estudiantes generosos, responsables, solidarios, honrados. Se ayudan mutuamente. Les gusta el fútbol, vóley, balón mano, atletismo. Y ganaron las Olimpiadas en el 2016. Vamos a recibir con fuertes palmas al tercer grado A de primaria, que vienen desfilando marcialmente. La sección cuenta con 36 alumnos matriculados. Conforman 19 mujeres y 17 varones. Son estudiantes entusiastas. Cultivan los valores como honestidad, solidaridad, responsabilidad. Estos alumnos van encaminados a formarse, a prestar servicio en los diferentes sectores de nuestros valores educativos, como los valores amautinos. También otro fundador de la institución educativa, profesor Mauricio Asto. Mauricio Asto Félix es el profesor del aula del quinto año B de primaria. Viene marcialmente. ¡Fuertes palmas! El batallón, de igual forma. Con su lema, honestidad, responsabilidad y trabajo. Este lema que corresponde a la institución, en cada instante, en cada momento. ¡No olvidarse! Vivimos para aprender lo bueno. Es su lema. Aula los excelentes, con el lema institucional, honestidad, responsabilidad y trabajo. Estudiantes que algunos son de colegios particulares y otros que vienen llevando el amor a Mautino desde el primer grado hasta el día de hoy. Día a día, los mejores van aprendiendo valores culturales. Quien conduce el grado, Nicolás Armayón. ¡Fuerte palmas! De igual forma va pasando su batallón. Hemos culminado con el grado de quinto de primaria. Vamos a iniciar. Del profesor Mamani Pilloca Constantino. Esta sección tiene como lema: seremos los últimos, pero no seremos, o seremos los últimos y seremos los primeros. El lema principal, siempre ser primeros. Con honestidad, trabajo, unión, perseverancia. ¡Fuerte palmas para el sexto grado de primaria! El colegio 1260 La Mauta está cumpliendo 28 años. Cada año es un peldaño de servicio, es un peldaño de esfuerzo, es un peldaño de formar a sus hijos. Cada año sus niños vienen a esta institución a tener valores, a concretar la educación. Por eso una semana de actividades, cumpliendo nuestros 28 años. Y el día de ayer tuvimos esa danza y están educando para el futuro.
con honestidad, responsabilidad y trabajo. ¡Fuertes palmas al profesor Edgar Ñahui Sedano! Que está mostrando el ejemplo marchando con sus alumnos. Vamos a terminar con la promoción de primaria. Ha pasado 6 años a aprender con el modelo de los padres. Y solamente en la escuela reforzamos este refuerzo de 28 años que nos ayuda a ser cada día mejor. ¡Fuertes palmas para el 6º grado C! De igual forma viene marchando escolta, el Estado Mayor, el Batallón. Así hemos culminado con las secciones de primaria. El día de hoy, desfile de escoltas, cada uno con sus batallones, con su Estado Mayor y con esfuerzos de logro del triunfo. Está representado. ¡Fuertes palmas para el 1º año A de secundaria! Honestidad, responsabilidad de trabajo. Se está presentando en el Estado Mayor el batallón de la sección del 1º año A de primaria, de secundaria. Continuamos con el desarrollo de este desfile cívico escolar por el 28 aniversario de nuestra institución educativa. Hemos llevado a Melody Jenis Reyes Luque y la co-tutora, la psicóloga Karen de Paz Durán, buscando cada día mejorar la buena convivencia entre ellos. Aquí están las dos hermosas maestras, sonrientes ellas, pasando a paso gallardo, luciendo un vestido muy especial para el día de hoy, en este 28 aniversario de nuestra institución educativa. Aquí está la escolta, la banderada del 1º A de B, recibiendo el saludo de las autoridades, el Estado Mayor, dando el saludo respectivo al Estado y el batallón de alumnos del 1º grado B, del nivel secundario, pasando a paso gallardo, a paso marcial, demostrando ese patriotismo que tienen cada uno de nosotros. Ingresando a la pista de desfile, a paso marcial. Ahí está ingresando el 1º grado C con el lema que dice: para ser feliz hay que ser consecuente con la verdad. ¡Claro que sí! Aquí está su tutor, el profesor Joel Coca Núñez, y el co-tutor, Alberto Palacín Ayala. Ahí están los dos maestros, a paso de desfile, a paso gallardo. Cuenta con 33 alumnos. Ahí está la escolta, la banderada recibiendo el saludo. Los brigadieres haciendo el saludo al Estado Oficial. Ahí está el batallón del 1º grado C, del nivel secundario. Pasando a paso gallardo, a paso del nivel secundario. ¡Adelante, 2º grado A! Con su lema, camino sin piedra no es camino. Para triunfar hay que tropezar y caer, y si no sabes levantarte serás un fracasado. Si te caes, levántate y sigue caminando para llegar al éxito. Son los alumnos del 2º grado A del nivel secundario. En esta oportunidad tiene como tutora a la licenciada Mari Gaspar Pari y a su co-tutor William Casas. Ahí la maestra viene pasando a paso marcial. Ahí está la escolta del 2º grado A, el Estado Mayor, haciendo el saludo respectivo en esta mañana. Ahí está el batallón del 2º grado A, del nivel secundario, a paso gallardo, a paso de desfile, preparándose para el 15 de julio. A la mamita linda, por favor. Ahí viene ingresando a la pista de desfile el 2º grado B,
del nivel secundario. Aquí está, los alumnos del segundo grado B, con su tutora la licenciada Gladys Zulca y la co-tutora Jessica Zurita, dos maestras que vienen laborando este año en la institución educativa y están ingresando con sus alumnos del segundo grado B del nivel secundario. Ahí está la maestra, ahí está su escolta, recibiendo el saludo del Estado Oficial. Ahí están los brigadieres, el Estado Mayor y el batallón de nuestra institución educativa. Pasando a paso gallardo, a paso de desfile. A continuación el turno para el segundo grado C. A 12 aniversario de la institución educativa 1260 de la Mauta. 28 años al servicio de la educación. Ahí está el cuarto grado B del nivel secundario, con su tutora, la licenciada Johanna Valenzuela Villajuan, y el co-tutor, que vienen pasando por la pista de desfile. ¡Viva el 28 aniversario de la Mauta! ¡Viva la Mauta! ¡Viva el cuarto grado B, que viene pasando a paso de desfile, derramando alegría, patriotismo, en este gran aniversario de nuestra institución educativa! 1260 la Mauta. Acá los señores instructores tienen material suficiente. Material suficiente. Mario. Ingresando a la pista de desfile, el cuarto grado C, con su lema, somos más que amigos, somos hermanos, con los valores, honestidad, responsabilidad y trabajo. Ahí está ingresando el cuarto grado C con su tutora, la licenciada Nelly Espinosa, el co-tutor, el licenciado Ricardo Gutiérrez Najarro. Ahí está el cuarto grado C del nivel secundario, pasando a paso de desfile, a paso de gallardo. Ahí está la escolta del cuarto grado C. ¡A paso del desfile! ¡A paso gallardo! Recibiendo el aplauso de las tres principales autoridades de la mesa de honor. Aquí está el cuarto grado C. ¡Bravo muchachos del cuarto grado C! Vienen desplegando esa gallardía. La promoción del quinto grado A. Ahí está ingresando a la pista de desfile el cuarto grado A, perdón, el quinto grado A del nivel secundario, lapsus. Ahí está el quinto grado A. Adelante, quinto grado. Ingresando a la pista de desfile, los alumnos de la promoción del quinto grado A, la promoción Mahatma Gandhi. Ingresando a la pista de desfile con su tutor, el licenciado Edgar López Huerta, que viene ingresando a la pista de desfile a paso gallardo, a paso marcial, y recibido el saludo de las principales autoridades de nuestra institución educativa. Ahí están los alumnos de la promoción del quinto grado A, promoción Mahatma Gandhi, ingresando a la pista de desfile. ¿Dónde está nuestro brigadier general de la institución educativa? Pasando a paso de desfile, a paso gallardo, a paso marcial.
Ahí está el batallón de la promoción quinto grado A del nivel secundario. Ahí están los alumnos derramando todo su esfuerzo, toda la marcialidad. El maestro más serio, el que nunca derrama una sonrisa, el que siempre mira hacia arriba, nunca mira abajo. Ahí está el quinto grado L, con su tutor, el licenciado Jervis Castillo Arce, y su cotutora Isela Gómez. Ahí está la promoción, Lizeta Amiga, por siempre. Ahí está el licenciado Jervis Lizardo, pasando a paso de desfile. Ahí está el Estado Mayor, el Estado Mayor del batallón de esta hermosa promoción, Lizeta Amiga, por siempre. Como recordamos, uno de los integrantes de esta promoción ya se encuentra al lado de ese señor. A ver, a los profesores, a todo el personal, por favor, concentrarse en el frontis del nivel inicial. A todo el personal, a todo el personal, tanto de docentes como administrativos. La promoción 2017 de quinto grado C se hace presente en este día tan especial. Con su tutora, la licenciada Alina Cárdenas Ramos, y la cotutora, licenciada Karina Tacquia Mesa. Señoras y señores, pasando por la pista de desfile, el quinto grado C del nivel secundario. Ahí está el quinto grado C, ingresando la escolta del quinto grado C, con su lema, gigantes capaces de enfrentar las realidades de la vida, rumbo a fortalecer cada día con la tecnología presente en la jornada escolar completa. Escolta, a la derecha, derecha. Buenas tardes, señores del jurado. La promoción Andrés Gerardo Pinoza se hace presente en su última participación de aniversario, agradeciendo los 5 años de educación. Escolta, a la izquierda. ¡Fuerte la palma para la promoción del quinto grado C! Las tres escoltas se despiden del colegio. Ahí está la escolta desfilando por última vez en la pista de desfile. Gracias, alumnos de las promociones. Gracias por darnos alegría, por darnos muchas alegrías. Gracias, alumnos. Invitamos a los... ¡A la banda, con fuerza! ¡Vamos, vamos, banda! ¡Hay que darle fuerza, energía! Ahí está ingresando la pista de Chile, ¡Jimmy, el abanderado! ¡Pase, Marcial Jimmy! De repente eres seleccionado para el desfile. Estamos viendo tus cualidades. Ahí está la institución educativa 1260 La Mauta, cerrando el desfile de este 28 aniversario. Ahí está la señora editora, acompañado de los señores subdirectores y de todo el personal docente de esta prestigiosa institución educativa. Ahí está ingresando el personal docente de la institución educativa 1260 La Mauta. También ellos preparándose para el día 15 de julio. También se estarán presentando en este gran desfile cívico escolar. Ahí está el personal docente y no docente. Aquí está el personal administrativo, el personal auxiliar, el personal docente,
de esta prestigiosa institución educativa, pasando a paso de desfile. Ahí está todo el personal que labora en nuestra institución educativa. Gracias a los profesores, gracias al personal administrativo, gracias al personal auxiliar, que son un apoyo para los docentes. Ahí está el personal docente, administrativo y no administrativo, pasando a paso marcial. Ahí está pasando un gran maestro, dando besos y tarros. ¡Ay, ay, ay! ¡Señoras y señores! ¡Hemos concluido!